Papi, si te gusta, no hay problema. Ay. Sí, le gusta. Claro, no es la playa. Uy, puta, casi. ¡Corre, corre! Tú eres marica, Rockman. Uy, a ver, sí. Marisco, Freddy, te está en la playa. ¡Ay, tú ya no, tú ya no! ¡Ay, Dios mío! ¡Marisco, Freddy, Felipe, huevón! ¡Me la cara! ¡No! A ver, les cuento. En mi Discord hay un sistema de niveles donde, si llegas al nivel más alto, obtienes un rango que te da la oportunidad de elegir un tema para un video mío. Sí, así tal cual como suena. Si tienes suerte, seré tu perra de videos una vez al mes. En esta ocasión, la idea ganadora fue de Terry. Quiero que hagas un video sobre la comunidad de League of Legends, los supuestos flameos que hay y si es buena idea adentrarse en este mundo que veo que apasiona a mucha gente. A ver, Terry me pregunta esto como una persona que jamás ha jugado al LOL antes en su vida. O sea, me pregunta prácticamente si es buena idea meterse a jugar LOL. No lo es. No, mentira, mentira. Pero vamos a ver. Vamos a ponerle una lupa a LOL y a su comunidad tan famosamente tóxica y tratar de responder varias preguntas sencillas. ¿Por qué la comunidad es tan tóxica? ¿Y por qué la gente lo sigue jugando a pesar de esto? Empecemos por la primera. Ya todos nos sabemos ese cuento del LOL, el titán de los juegos multiplayer, el dios de los esports, con su comunidad de chorrocientos mil jugadores dividido en varios servidores por región. Pero también estamos conscientes de la cantidad indescriptible de toxicidad que tiene su comunidad. Y si has jugado o juegas frecuentemente, o peor aún, si juegas Ranked, estás consciente de lo que te estoy hablando. Buscando una respuesta para esto, me encontré con varias que a pesar de que las veías en todos lados, no las veía como una respuesta correcta. Desde lo es normal, cualquier juego online por equipos tiene una comunidad tóxica. O es la más tóxica porque tiene una comunidad gigante. Si bien estas dos premisas son factores importantes en todo este asunto de la toxicidad, no son realmente la razón principal. Mientras investigaba sobre este tema, vi un montón de youtubers que jugaban LOL durante años y lo dejaron. Pero creo que el mejor ejemplo que tengo para poder empezar a explicar el porqué de la toxicidad en LOL es este video que hizo Video Game Donkey, un youtuber que se dio a conocer por sus videos de LOL y en 2015 anunció que no haría más videos del juego. Way better. I came to this decision when I was playing ranked for my new video where I was gonna get diamond. Somehow we actually won this match and then I was 2 points shy of a series when I encountered this player. This Malphite would just run down everybody's lane and feed kills until he was 0-9. We also had a Bard mid. We also had that going, and it was at this time that I called this Malphite a fucking worthless, brain dead scum fuck bastard, pile of trash, mental dick face that should be gunned down in the street like the degenerate he is. LOL es un juego 5 versus 5, por más bueno que tú seas, basta y sobra que a un compañero tuyo le vaya muy mal, o peor aún, sea un maldito troll como el Malphite, para que toda esa partida se caiga, a menos que vayas con Jax, ahí sí ya puedes ganar solo, no hay problema. Entonces supongamos que tenemos a este cabrón de Malphite, pero en Overwatch, ¿qué puedes hacer? Simple. Te vas de la partida si estás solo y si andas en un grupo esperan los 5 o 7 minutos que tiene que durar una partida que va muy mal. O supongamos que estás jugando básquet y el maldito Malphite se aparece con todo y shorts y va y comienza a pasarle la pelota al rival. Fácil, tú puedes agarrar tus cosas e irte a otra cancha o sacarlo a patadas del equipo y ya. Me van entendiendo a dónde van los tiros, ¿no? En LOL, cuando te toca con un pedazo de aborto viviente como ese Malphite, te la comes y no hay prácticamente nada que puedas hacer hasta que acabe la partida. Y en LOL las partidas son largas. Lo mínimo para rendirte hoy en día son 15 minutos. Como obviamente ese troll le dará que no al surrender, entonces toca esperar al minuto 20.
Súmale a eso como 10 minutos si vas en ranked, por todo ese proceso de elegir campeón y esperar a que cargue. Entonces son básicamente como mínimo 30 minutos que pierdes por partida si te consigues un troll de estos, que, alerta de spoiler, te lo vas a conseguir. O puede que simplemente no sea un troll y se le va el internet a media partida, o que simplemente tengan lag y vayan horrible, o pueden que estén probando algún campeón o estén jugando mal. Pero sea cual sea la razón, esto afecta al equipo, lo que en la mayoría de los casos pueden llevarlo a una derrota. Y todos estos factores y todas estas derrotas injustas poco a poco van sumando y vas guardando esa angustia hasta que en una de esas estés en una partida que seas Darius top, el jungla te gankea y antes de irse te roba unos cuantos minions. Y ahí pierdes toda pizca de cordura que te quedaba y comienzas a lanzar toda clase de insultos que, siéndole sinceros, el léxico que un jugador de LOL promedio usa cuando está enojado es puta poesía. Y eso es lo que esencialmente causa esta pequeña fórmula para el desastre. Y sí, claro, Riot tiene una guerra gigante contra este tipo de jugadores. Pero, siendo LOL free to play, si a un troll le banean la cuenta, fácil se puede hacer otra y seguir con lo mismo. O simplemente esperar un día y ya. Un estudio hecho a casi 4.000 personas en el server europeo reportó que un 98% de jugadores han sido flameados durante una partida. O sea, que los insultan. Y que un 79% le han seguido insultando después de que esta partida acabe. Y eso es en Europa. Se sabe muy bien que los servers de Latinoamérica son superiormente más tóxicos todavía. Entonces volvemos a la segunda pregunta. Si LOL es tan absurdamente tóxico y todo el mundo se insulte y sale jodidamente molesto cada vez que los juegas, así sea por 20 minutos, ¿por qué la gente lo juega? Porque al final del día el juego es entretenido y adictivo. Sorry si esto es una respuesta un tanto anticlimática, pero es que es la pura verdad. Que sí, LOL está lleno de una comunidad tóxica, pero vamos a ver. LOL también tiene una de las comunidades más grandes que existe en este mundo videojueguil. Por ende, significa que es muy probable que tú conozcas y seas amigos de al menos 4 personas que jueguen LOL. Lo que es igual a juegas en un grupo con 4 amigos de toda la vida que conoces y te cagas de la risa. Y de esa forma, jamás en tu vida vas a encontrar un Malphite come mierda como el del video que mostré. Y créeme que por el amor a Odín y todo lo que es bueno, las risas que te puedes sacar jugando este puto juego no tienen comparación alguna. Yo personalmente tengo un montón de videos viejos jugando LOL con amigos que de cuando en cuando los volvemos a ver porque son unas joyitas. Y hey, al final del día son muy pocas las personas que juegan enteramente a solas el LOL. Así que a esa última pregunta de ¿recomiendo que comiences a jugar LOL o si es buena idea de entrarse? Si vas a jugar solo, no lo hagas, marico. Si tienes amigos con qué jugar, mi loco, dele para adentro. Y eso fue todo, queridos amigos. Espero que el video les haya gustado. Espero que haya respondido esta duda a mi querido amigo Terry. También quiero dar unas gracias a mi super dúo Malphite ADC AP Réutico, que me ayudó un poco a hacer este guión y también a grabar esas super partidas que vieron en el video. Tienen el Discordcito acá abajito en la descripción. Link válido solamente para 10 personas. Si pierdes el chance, te toca esperar a otro video. También tienen mi Twitter abajito, donde publico buenos memes. Síganme, arroba mis sin Roman y nada, hoy cumplo años, así que nada, regálame un like y una suscribida si no están suscritos, porfa. Como siempre, chicos, like si te gustó, suscríbete para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.